Solamente porque por eso están aquí, ¿no? Han llegado de lejos. Pues sí. ¿Puedo empezar la partida? Bueno, voy a cambiar los resultados un poco, ¿no? Esto 3. Loser semifinals. No sé cómo la... Va, se lo dejo así. Ya sabéis quién es. Lu. Es Lu. Bueno. Bueno. Pues vamos a ver, ya después de cambiar todo, vamos a ver, Edgar de parte de Pefo, lo falla. Uy, se llama Smash, muy fea. El Fair, que puede causar un Edgar. El Upper. Uf, el Edgar. El Nair de parte de Pefo. Lucina es un personaje que es muy simplón. Sí. Y no puedes dar una dirección general de lo que hace el personaje en especial. A mí, yo creo que lo que he notado muchas veces cuando luché contra ella es que consigue espaciar muy bien con espada. Hombre, pero eso es parte bastante de lo que del arquetipo de una espada. Buenas. Buenas, ¿está ahí mi móvil? Sí, mira, sí. Lo de la derecha del todo. No, no, de esa, ese. Toma. Y bueno, ahora de parte de los dos jugadores está bastante igualado. Sí. Combo de... Otro combo que ya directamente ha conseguido el 70% casi de ese combo. No te lo digo. ¿Tu móvil? No. Pues bueno, por ahora intentando remontar y igualar esto. ¿Vais bien, chavales? Sí, muy bien. Espera. Muchas gracias. Nada, de nada. Entonces, bueno. Intentando igualar esto un poco, Lu, pero difícil. Ahí va, sí, incluso muy difícil ahora con ese backer de Wolf. ¿Sí? ¿Sabes a lo que me recuerda el backer de Wolf? Al backer de Puff, de Mele. ¿Tú lo has visto? Sí, que es... Que es tres veces suyo. Sí, es enorme, es tres veces suyo. Es tres veces el es alargadísima. Sí, me recuerda mucho. Yo lo que sé de Wolf es que el backer es de las cosas que más daño hace. Más daño hace y más kill confirms. Sí, es lo que... Más kill confirms mejor matan. Y bueno, no sé cómo va a intentar remontar esto, Lu. Puede remontarlo ahora mismo. 135, pero no sé. Wolf con Rage puede dar un poco de miedo. Aunque el Rage tampoco sea tan importante en este juego como era antes. Tampoco Lucario. Que podría sacarlo, no sé. Lo juego a Lucario. Y bueno, un poquito podría igualarlo, pero podría igualarlo un poquito difícil si podemos ir con un Edgar. Pero estoy intentando conseguir un poquito el spacing. Pero estoy intentando ir muy, muy, muy agresivo. Sí. Quiere conseguir esta kill muy, muy rápido. Intentando controlar un poco. Mucho... Intentando controlar un poquito las entradas con el láser. Sí, es que. Eso no es. Que se acerque. Oprimirle mucho. Dark throw. Le puede costar el Edgar. El Edgar lo falla. Uf, en la plataforma. El backer. Ese up smash dándole el read. Uf. Neutral. El clash. Es que yo. Uff, le pega dos herramientas. ¿Quién pues 1-0 para Pefo. Pues no sé. Yo iría a una stage pequeña. Porque creo que el estadio de Pokémon 2. Estadio Pokémon 2 no le ha favorecido mucho a Lu. Sí, vas a un estadio pequeño y le acercaría. Le ha costado mucho matar y van a ir a FD. Uff. Esta stage me encanta. La música me encanta. Es Mementos. Es Mementos. Mementos Homero. Es precioso. Sí, sí, consigue acercar una bola esta vez. Sí, y esta vez es mucho más eficaz que Edgar en esta stage. No hay ninguna plataforma que pueda subir. Y hacer Juggles, ese tipo de cosas, combos.
combos no pueden seguirse más fácil, pero es más difícil escapar de combos. Sí. Y de juggles. Pero por ahora, ahora mismo en neutral. Intentando espaciar un poquito y quitarle un poquito de su, quitarle de encima a Wolf. Pero una vez está dentro ya causa un montón de estragos. También hay que admitir que Lucina también causa mucho daño. Uy, el buen parry. Uy, el upper. El down throw, el read. Uy, buen down smash. Buen read. Voy a intentar ahora el ledge guard. Uf, el fail de Lucina. Para cubrir mucho, mucho. Cubre mucho espacio. Yo diría que el fail de Lucina es un poquito como el get off me. Sí, el get off me move. Ese quita de encima. Sí, es. El movimiento con el que más problemas he tenido para acercarme a Marcy en Fina. Porque en el aire. Sí, básicamente es. Y luego ya está de por sí el down tilt que puede de por sí de hacer tu frame a la gente. Sí. El dash del. Uf. Pues se vuelve. Uy, qué miedo. Qué miedo de parte, qué miedo de parte. Conecta ese. Tiene que dar mucho, mucho. Uf. Vale. Let's card de parte de Lu. Ese counter. Counter al aire. Y el right back, y el, eso no es back, es right back, seguramente un down tilt, edge guard que va a hacer el read. Qué pena. El back, y el back, que el back es que si el back no llega a matar ahí, eso sería muy raro para un personaje como Wolf. A ver, intenta controlar un poquito el espacio con la pistola, no quiere arriesgar nada ahora mismo, están muy igualados. Uy, el combo 30. Vale, muy bueno. Ha conseguido mucho daño de parte de a Wolf. El Fair. En el ledge. Uy, qué buen smash. Y se pone en cabeza casi. Con mucha ventaja de parte de Lu. Que sería muy difícil que Pepo remontase esto. Bueno, está, le está funcionando lo que te he dicho de. Sí, la esta isogenia que le permite acercarse a Wolf. Pretende. Puede cubrir muchas opciones con y jugar muchísimo más opresivo en el ledge, sí, en el borde. Y además los combos que conectan. Uy, el backer, que wifea, por poco da. Uy, ese down smash, muy risky. Pero no quiere malgastar nada, Pefo. Sabe que cualquier tipo de oportunidad que deja abierta puede causar un montón de estragos. Uy, el backer. Se pone casi en kill perfecta. ¡Uy! El shield break, ya está, está acabado. Está acabado. Si no muere yo me rayo. Sí. Vale, bien. Vale, bien, pues 1-1. Lo iguala bastante bien. Hecho por Lu ese. Hecho por Lu. Ha hecho muy bien esa partida, sobre todo el segundo stock. Bueno. Ya lo diremos. Bueno, Pokémon Stadium Omega. Me he confundido por un segundo. Pensaba que era en el estadio Pokémon de nuevo, pero no, no. Han estudiado Pokémon, pero se han dejado la forma que lo ha puesto. Sí. Pues. No sé cómo va a funcionar esto a Lu. Si, si puedes seguir manteniendo lo que lo bien que ha estado haciendo. Mira el Shield Break. Es que ha sido bonito de ver. Ha sido muy, muy predecible, lo ha hecho muy bien. Básicamente en la situación en la que estaba en contra, le ha dado la vuelta con. Le ha dado la vuelta a tortilla muy fácilmente. Sí. Y bueno, ahora voy a un Stadium 2. Enorme para. Enorme. Puede alargar bastante las partidas. Y bueno, por ahora. Wolf, que ya ha conseguido un 41% de 4 movimientos. Sí. Yo no digo nada. 3, han sido 3. Y aún así, es que es, el daño es. Enorme. Y bueno, por ahora más daño de parte de Wolf. Bastante difícil de remontar ahora mismo, pero no intenta malgastar nada. Edge guard no va a intentar cometerse mucho. Uy, el down tilt. Ese F smash bastante peligroso. Uy, ese F smash. El neutral de Lucina es muy ese bueno. Contra ese counter. ¡Ah, qué pena! ¡Uf! ¡Uy! Ya, que lo ha hecho mismo antes. Y lo mismo le ha pasado. Pero está en la coche y ganar. Ese counter ha sido muy raro, no he entendido nada yo. Yo lo veo porque te la juegas, en plan, ¿qué haces si no te diviertes en este juego? Si no tiene nada de miras. Pero es bastante difícil de remontar parte de Lu. Pero intentando no malgastar nada.
pero ya sabes cómo es Wolf. Consigue un aéreo o lo que sea y directamente tiene todo su ventaja. Eso es DBFC. Último stock de parte del U. Bastante difícil remontarlo. Es que yo sigo diciendo que Pokémon Stadium no le está funcionando. Está costando mucho matar. Sí, y un buen rit. Buen rit al salto. Bueno, puede remontarlo si consigue un combo y un kill confirmo de pronto. Pero ya sabemos cómo es Wolf. Tira la pistola un segundo. Hace de daño cuando está fresh. Y bueno, por ahora él va a ir intenta buen rey, mal rey. La siguiente ha dejado ahí mucho tiempo. Uff, qué miedo. Uy, qué bueno. Qué buen combo de Befo. 2-1 para 1-2. Gana Befo. Yo sigo diciendo que debería cambiar de stage. Sí, pero si le tengo a elegir a Befo. Yo sigo diciendo que cambia de stage. Mira, otra vez. De nuevo, o sea, es que. Oh, y Dios. Con canción. Y con. No sé qué esta canción es una Wonder. Pues para cambiar sus personajes. No van a intentar cometerse mucho y no van a intentar probar cosas nuevas. Yo es que. Yo, ¿qué personajes tiene más? Que Fox, es que. No lo sé. Lu, yo recuerdo que jugaba también Lucario. Jugaba Lucario al principio del juego. Bueno, pues ahora de parte un combo, de parte de. Dropear el combo. Igualmente consigue una cantidad bastante grande de daño. Dos fes. Whis el pivot drop. Intentando el dash dance, intentando jugar bastante impredecible de parte de Befo. Intentando controlar el espacio bastante con sus láseres. De nuevo. Levantando un poquito el gameplay de Befo. Pero, uy. El Edge Guard de parte de. Uff, ese downer. Qué miedo da ese downer. Edge Guard de parte de Befo, vamos a ver si hace algo. No sé si quiere volver, pero unas penas. Me da la sensación de que Befo no intenta aprovechar mucho las habilidades que tiene cuando hace un Edge Guard. Puede intentar, diría yo, que intenta. Está esperando mucho a que vuelva. Espera mucho e intenta ir a por algún rip. Sí. Igualmente tiene muy buena fundamental. Okay. Y una contra. Muy buen counter, que... muy buen counter. Muy buena chica de parte de Lu. En el fondo, si lo piensas, estos son dos personas, dos diferentes tipos de jugadores. Sí, uno que va muy, muy agresivo e intenta aprovechar cualquier tipo de situación que tiene su ventaja. Y otro que intenta pensar mucho las situaciones e intenta hacerlo más óptimo. Y también va por muchos reads. Una cosa que me he dado cuenta de Befo es que va por muchos reads. Yo soy una persona que va por muchos reads. Y me pone muy contento cuando la gente va por reads y le salen muy bien. Yo voy de cabeza por las cosas y si sale bien, y si no, bueno, pues muerto. No, es muy. No soy. Soy un poquito brainlet y no me gusta mucho pensar por encima de las cosas. Y bueno, ese F-Smash para cubrir el normal getup. Ese counter. Ese counter, uff. Muy buenos edge cards de parte de Lu. Me gusta mucho cómo hace esas contras fuera del escenario. Muy, muy arriesgadas, pero son bonitas de ver. Pues vamos a ver. Ahora de parte, último stock para la parte de Befo. Puede llevar la Game 5. Yo diría que tampoco debería arriesgarse mucho ahora mismo. Pero bueno, uy. Intentando ir por la kill y la consigue. Para uno de los apps más que no wifea. ¿Eh? Es un neutral bingo, qué raro. El down throw de dash attack de nuevo. El jab. Consigue daño, intenta por el 2 frame. Un poco de cara la situación, ¿no? Sí, está intentando igualársela mucho. Pero es que Pefo ha igualado esto ya súper rápido. Enseguida ha conseguido muchísimo daño. De un par de grabs y un par de aerials ha conseguido un montón de potencial. Y ese backer. Qué buena remontada de Befo. Befo se pone. Pues Befo 3-2. 3-1. Para la final.